actividades en donde nosotros iremos construyendo el camino, pero pues ustedes podrán no solo involucrarse, sino que tener una participación y direccionar una etapa de lo que va a ser este Parlamento Infantil, porque tiene diferentes etapas. Entonces, bueno, pues hoy estamos cumpliendo con un requisito importantísimo, que es la instalación de la Comisión Organizadora de este Parlamento Infantil, y que nos corresponde a nosotros, que es como convocar a los integrantes de la Comisión Organizadora de este Parlamento. Está también la Secretaría de Educación Pública, representada por el maestro, la UCED, la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, muchas gracias, Presidenta, la Comisión de Derechos Humanos, el Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINA, y los integrantes de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura. Se realizará con las actividades siguientes. Esto es lo que dice la convocatoria, que ya la hemos ido desmenuzando para poder hacer ya la programación de actividades. 1. Las niñas y los niños participantes acudirán a las sedes en los horarios en forma previa se les notifique, y ahí deberán realizar en forma pública y oral la exposición de su tema sin que se pueda ocupar instrumento de apoyo alguno. 2. Dicha exposición será evaluada en una escala de 7 a 10 por un jurado integrado por las niñas y niños participantes de distritos distintos al que pertenece el concursante, de acuerdo a la logística que implemente la Comisión Estatal de Derechos Humanos, responsable de esta etapa. 3. Los participantes que obtengan los primeros 5 lugares de cada distrito pasarán a la segunda etapa. 4. En caso de que uno o más participantes obtengan el mismo puntaje en su participación, tengan que realizar nuevamente su exposición oral en los términos que marca la base séptima de esta convocatoria, a efecto de que sea electo dentro de los participantes empatados, a quien pase la segunda etapa.